estoy en el corazón ni en la cabeza de Miguel. Obvio. Pero por lo que logro ver así a simple vista es como que... Lo que se percibe. Lo que se percibe es como que ya, o sea... Y ese ciclo terminó, ¿me entiendes? O sea, como que... Y no es que te alejes de él. Si en realidad te hace daño estar cerca, toma tu distancia, pero tampoco como que le hagas notar como que te importa mucho, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo creo que si hubiese sido el interés mutuo, o sea, tanto de él como el tuyo, de repente tú hubieses vuelto o él ya sabía que tú venías y te hubiese esperado. Pero en este caso, pues no fue así. Entonces, no están hablando de los mismos sentimientos. Y se lo dije. ¿Y qué te dijo? Que tenías razón, no. O sea, es que fue, ustedes vieron, tú viste, ¿no? En Puerto Rojo. Pero no vi todo. O sea, yo le dije eso, tal cual. Le dije, y me dijo, pero es que Andreina, tú sabes que yo tenía que seguir adelante. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Está bien tu pensamiento. Es que hay dos puntos, ¿no? O sea, si tú te fuiste de la casa y se la dejaste clara y él te la dejó clara, obviamente que él tiene que seguir porque ni modo que se va a sentar acá a esperar a ver si todo el día regresas. No. Pero si él te siguió escribiendo, te siguió hablando, siguió endulzándote el oído, tú sí me entiendes. Claro, ahí cambia un poco la cosa, ¿no? Por eso es lo que, por eso es que ustedes vieron que yo cogí y le hice, sabes que amigos, chévere, y me fui, porque me sacó de quicio porque tú me entiendes como mujer, pero él se quería como hombre también defender. Entonces siento que solo estábamos como a la defensiva, Pero yo creo que también ahí tú tienes una parte de... O sea, debería ser clara y decirle, si tú ya tomaste una decisión porque es lo que yo veo, no me llames y no me estás escribiendo. Tú ya tomaste una decisión, ¿para qué me escribes? O sea, hasta donde tú viniste aquí, dijiste que no. O sea, diste entender que había cierta comunicación, ¿o no? Como amigos. Pero ni como amigos. Amigo el ratón del queso. No, pero no, es que escúchame, no. Es que mira, yo... o sea, bebé, no pueden ser amigos aún porque ustedes han tenido una historia, ¿me entiendes? Y más vos entonces, que sentís un... No. Claro, o sea, no. Mira, lo que pasa... Quítale los pelos, por favor. Uno por uno. Lo que pasa, no. Solo fue como que... ¿Qué te ríes? No. Pues yo cada vez que tengo la oportunidad de poder demostrarle a Miguel lo que... me hizo sentir, se lo voy a hacer, así sea muy molestosa, así sea muy cargosa, pues es lo que siento y lo que quiero transmitirle a él para que sienta que pues sí me hizo sentir un poco mal, entonces trato de llevarlo todo como lo chistoso, aunque ya... quiera ver a la página, pues igual hay como esos sentimientos, esos encontrones. Y la verdad es que yo solo quiero molestarlo nada más, ese es como que mi punto, porque ya él sabe que el cariño está, pero quiero solo molestarlo y ya. Y disfrutar el programa.